La directora Belinder Bu ha sido enfática en afirmar que se está haciendo todo lo posible por lograr los recursos para honrar las deudas que quedaron de la administración pasada, algunas de ellas con casi 4 meses de trabajo para algunos de los contratistas. Se está tratando como con todos los esfuerzos y mirando a ver si se pueden dar algunos créditos para poder solucionar, pero como le digo, son administraciones que dejaron una deuda muy grande donde se hicieron compromisos sin contar con los dineros para hacerlo. El fondo del tema radica en que se firmaron contratos en el último trimestre de la vigencia anterior sin contar con los recursos, basados en un presupuesto, pero sin flujo de caja para respaldarlos. Se hizo una contratación por más de 1.600 millones donde no tenían plata ni presupuesto. Se contaba con unos recursos propios de la alcaldía donde usted no tenía en una caja plata para poder contratar. Había un presupuesto, pero no había la plata. Sobre el inicio de los trabajos en las escuelas de formación deportiva, que tanto hacen falta, la directora está a la espera de la firma del plan de desarrollo. Aún así, se ha avanzado en la selección de los monitores y entrenadores. Se contrató un subdirector, el subdirector operativo, que viene a la academia, que ha sido entrenador, que es licenciado, y con él se está trabajando, se está planeando cómo mejoramos las escuelas. Poco ha podido mostrar la directora del Belinder Bu. Sus primeros meses los ha empleado en reorganizar una casa que al parecer encontró bastante desordenada.